Mi nombre es Camila Arce, soy de la ciudad de Rosario, tengo 22 años y nací con VIH. Nací con VIH, por lo tanto no sé lo que es no tener VIH. Me lo contaron cuando tenía 3 años, 4 años, que fue más o menos el tiempo en el que empecé la medicación. Los adolescentes que nacimos con VIH, toda nuestra vida tomamos medicamentos y bueno, justamente creo que ahí está el momento en donde nuestros padres nos cuentan que tenemos VIH porque tomamos medicamentos todos los días, todo el tiempo y bueno, supongo que no es nada diferente al resto de los otros niños. Lo que sí hace la diferencia es la medicación, que no es pediátrica, medicación que es de adultos y que desde siempre la tenemos que tomar y bueno, es bastante difícil. Sobre todo en ese sentido. Después, en lo que respecta a la vida cotidiana, hago una vida común y corriente como cualquier chico que no tuviera VIH, estudio, trabajo. Siempre decimos las personas con VIH que el problema con el VIH es la cuestión social, porque en Argentina podemos tener acceso al sistema de salud, es gratuito, tenemos acceso a los medicamentos, a los controles médicos y más que nada el problema siempre lo vemos en la discriminación y en el estigma que socialmente ronda a nuestro país. Uno a veces espera que la familia sea quien más te contenga y quien esté ahí, ¿no?, para estos momentos, sobre todo cuando se trata del VIH o de otra patología crónica. En mi caso, mi familia paterna, del lado de mi padre, nunca aceptó que yo tuviera VIH. De hecho, creo que es un problema que tienen ellos, pero sí, en realidad, mi abuela, mis tías me han dicho muchas veces que yo me iba a morir de esto, ¿no? El estigma sigue siendo muy fuerte en las provincias, supongo que acá en Santiago del Estero también. Y después sí, situaciones, por ejemplo, cotidianas con respecto a las parejas. Es muy difícil contarle a una pareja que uno tiene VIH, sobre todo porque se sabe que se transmite a través de la sexualidad, a través de teniendo relaciones sexuales sin protección. Entonces, por ahí esa situación es bastante difícil. Tuve una situación bastante puntual cuando tenía 15 años, en donde la familia de mi novio en ese momento se enteró que yo tenía VIH y nunca más lo vi, nunca más supe más nada de él. Lo que decían, su argumento era que yo tenía que estar con gente como yo, o sea, gente con VIH, y que además, bueno, yo me iba a morir, ¿no? Esta cuestión de que la muerte siempre está tan cerca nuestro, cerca de las personas con VIH, cuando en realidad la muerte está cerca de todo el mundo, no únicamente de nosotros. En el año 2011, aproximadamente, yo tenía 16 años, estábamos, no solamente yo, sino otros chicos del interior del país y de Buenos Aires, buscando un grupo de contención o un grupo para hablar de lo que nos pasaba. No existía en ese momento la red. Creo que fuimos de los primeros que nos animamos a juntarnos. Muchos teníamos nuestros padres que eran activistas, que ya estaban en redes de adultos, de personas con VIH. Y ese primer encuentro fue en paralelo con la red de adultos, que nos ayudaron un montón. Y éramos aproximadamente 30 jóvenes en el año 2011 en Mar del Plata. La mayoría habíamos nacido con VIH. Y a partir de ahí surgió lo que hoy es la red. Aproximadamente hoy somos 900 jóvenes de todo el país, estamos en las 24 provincias, tenemos representación en las 24 provincias y bueno, y también bueno, coordinación nacional, y hacemos un trabajo más bien de empoderamiento a los jóvenes y de información. Y desde el 2011 en adelante la idea fue esa. Contarle a los jóvenes que tienen un diagnóstico reciente o que nacieron con VIH que no están solos, que pueden ir y juntarse y generar grupos de pares en sus provincias y charlar de esto. Hoy yo puedo decir que estoy bien, pero la realidad es que muchos adolescentes y jóvenes que nacieron con VIH no están bien, ya sea por el estigma, por la discriminación, porque abandonan los medicamentos o porque están enfermos y mueren. Y no hay una estadística, no hay una estadística tampoco de cuántos niños están bien, no solamente hablando de la tasa de mortalidad, sino de cuántos están bien. Sí hay un 5%. Que en realidad aumentó de lo que es hace 2 años atrás ahora, que es la transmisión vertical,
que sí, siguen naciendo niños hoy con VIH, bebés con VIH, cuando en realidad hoy en el 2017 deberíamos no hablar de transmisión vertical. El único país de Latinoamérica y el Caribe que llegó a transmisión vertical cero es Cuba. Nosotros todavía no pudimos llegar a eso. ¿Cuál sería por ahí el consejo que le darías a esas familias, a esos padres, a esos niños, a esos adolescentes, desde tu lugar? Creo que más que nada poder buscar información, no buscar en internet, sino más bien acercarse a grupos de redes. Siempre hay gente que conoce otras personas con VIH, bueno, acercarse a esos espacios. Poder acercarse a algún programa provincial o municipal de SIDA, estén donde estén, o algún centro de salud o algún hospital y pedir información. Y a las familias creo que más que nada poder contener y sostener en este momento cuando uno tiene un diagnóstico reciente, positivo, y bueno, eso, si uno está desinformado o siente ignorancia o miedo, poder informarse, porque las personas con VIH no somos peligrosas, no nos vamos a morir, no, hay que tratar de poner en la mesa esos temas, ¿no? Hay que terminar con la discriminación. Mi nombre es Camila Arce, soy de la ciudad de Rosario, tengo 22 años y nací con VIH.